Hay muchas personas que se obsesionan con el clima, más cuando lo tenés en el teléfono, o nos buscan todo el tiempo y nos escuchan a ver qué va a pasar. ¿Qué ¿no? va a pasar? Y yo me imagino, por ejemplo, los comerciantes ahora, sí. ¿viste? Que dicen, ¿habrá o no habrá invierno? ¿Compro camperas para vender o no? ¿O no? Interrogantes, ¿viste? Porque el tiempo es determinante muchas veces en las decisiones que tomamos. Y para eso, lo tenemos ¿sí te a parece? Compañero. Claro que sí. Claro, ahí está Eduardo Pol, buen día. ¿Qué tal, Renzo, Lourdes? Precisamente de lo mismo hablábamos acá haciendo una previa con el observador meteorológico Christopher Rito. Sí. A veces me olvido los nombres. Sí, sí, sí. Justamente las cuestiones de la ropa, las cuestiones de los comercios, las cuestiones de los salones de fiesta, la programación que uno puede tener, saber qué va a pasar durante, en este caso, mes de junio y mes de julio. Ya lo tomamos contacto justamente con él. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día para todos. Bien. ¿Cómo van a estar las condiciones meteorológicas estos días? ¿El frío en algún momento va a llegar? ¿Va a ser intenso como otros años o no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, la realidad es que vamos a tener frío, sí, va a comenzar el frío demorado, pero va a comenzar el frío. A pesar de que ahora tenemos unas mañanas relativamente frías, frescas, no es el frío que deberíamos tener ya en la época del año. Así que realmente esperamos que el frío comience. A mediados de la próxima semana vamos a tener un primer pulso de aire frío que va a provocar que las temperaturas se mantengan por debajo de los 10 grados en las mínimas, ubicándose en mínimas de 8 o 10 grados. Y luego ya parece que justo para el día de elecciones tendríamos un segundo pulso de aire frío más potente, ahí sí ya de origen polar, provocando un descenso más notorio de las temperaturas. Así que el frío va a comenzar de manera muy gradual durante la próxima semana y se intensificaría justamente en el fin de semana de elecciones en Tucumán. ¿Eso sería un pico? ¿Habría otros? Esperamos que sí, haya más descensos. Ya parece que es la tendencia que se establezca una circulación más invernal, con más viento del sector sur, con más ingresos de aire seco, que es la normalidad que esperamos por ahí para mayo, pero sin embargo vino atrasado y va a llegar más o menos en los próximos días. Algunos pronósticos indican que, bueno, algún efecto del calentamiento global se va a hacer sentir. Sí, la realidad es que el calentamiento global siempre está afectándonos en algo, el cambio climático también, pero sobre todo creo que nos quedó todavía rezado de lo que fue el fenómeno de la Niña, que afectó hasta el comienzo de marzo, y todavía la atmósfera recién está comenzando a reamoldarse a la neutralidad, y ya con la víspera de tener el fenómeno del Niño a la vuelta de la esquina. Y sectores del campo, por ejemplo, se preguntan si puede llegar a haber heladas. La realidad es que sí, podemos tener heladas. También la realidad es que por ahí el invierno que analizamos desde el servicio meteorológico va a ser un invierno bastante tranquilo, un invierno light, con pocas heladas, no va a ser muy intenso el frío. Eso no descarta de que pueda haber algunos días que pueden haber mínimas de cero o incluso por debajo de cero grados, pero en el promedio general las temperaturas se van a comportar bastante normal para el invierno tucumano. ¿Y seco? Seco, por sobre todo seco. Las precipitaciones van a ir descendiendo gradualmente a medida que vaya ingresando aire seco a la provincia. Eso va a dar lugar a que ya por fin ingresemos a la estación seca, que es normal para nosotros. Seguramente tenemos consultas en estudio que le vamos a trasladar. Sí. Lourdes y Renzo. Sí, sí, bueno, viste que dijo medio todo, ¿no? Nos dio el pantallazo, Eduardo, de todo lo que va a ocurrir en materia de tiempo. ¿Vos, tengo Lourdes? Una pregunta, sí. Por favor, Edu, vos pregúntale a Christopher. ¿Qué tanto tenemos que llevarnos de los datos que nos dan los celulares, las aplicaciones? Porque uno, viste, que se levanta y se fija. Después, sí. El celular me tira 4 días de lluvia y al final no llovió. ¿Son efectivos, no? ¿En qué se basan? Justamente algo charlábamos también porque veíamos las aplicaciones y qué tan importante es, qué tan ajustados tienen algunos valores que, bueno, uno normalmente se levanta y mira. Sí, la realidad es que las aplicaciones toman los datos en crudo de los modelos meteorológicos. Por ahí uno va a una aplicación y son un solo modelo en especial. En realidad hay 3 o 4 modelos que se toman a nivel global y que se vuelcan para Argentina. Lo que hacemos los observadores y meteorólogos también es utilizar los 4 o 3 modelos meteorológicos y hacer un pronóstico en general. Por eso a veces la gente nos dice, bueno, mi aplicación en mi teléfono me anuncia tal temperatura. Bueno, sí, está la correcta, pero por ahí los tiempos cambian, por ahí la llegada de un frente frío, la intensidad de una lluvia, una temperatura en especial puede ser muy diferente a la que vemos en las aplicaciones porque toman datos en crudo, no es tal cual lo que va a suceder. Y llueve el domingo. Toman en cuenta aquellos factores que hacen a las condiciones
que determinan la sensación térmica, viento, humedad, ese tipo de cosas. Y de paso ya ha trasladado la pregunta de Renzo, ¿llueve el domingo? Sí, la realidad es que, bueno, hay factores geográficos que por ahí no lo toman los modelos y nosotros sí, eso también influye. Y el domingo va a estar inestable, puede llover en algunos lugares de la provincia, en otros no, así que un domingo va a ser, yo diría, bastante gris, nublado, con algunas lluviecitas débiles, no muy intensas, más bien débiles, pero va a ser sobre todo nublado y húmedo. Edu, o sea, no el domingo solamente, el sábado esperamos que esté parcialmente nublado, mezcla de sol con nubes, ¿sí?, y con máximas entre los 22 y 23 grados. Sí, Lourdes, sí, te escuchamos. Edu, te voy a pedir un favor, digamos, que seas acá mediador, porque le voy a proponer en vivo un negocio a Christopher. Porque viste que yo siempre digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes, viste? Si hacemos, largamos la aplicación Christopher y el tiempo, yo busco el financiamiento, él me pone los datos y sale. No, pero esta, acá me dicen, hay una de servicio. Bueno, no, esta sería la nuestra. Proponiendo, sí. Está proponiendo que hagamos una aplicación Christopher y el tiempo, justamente como para que ese servicio lo puedas tener disponible. Ella se va a conseguir la financiación para armar toda la parte esta tecnológica, imagino, eso es lo que decía Luis. Decime que sí, Christopher. Puede ser, digamos, tener estos tipos de servicios. Sí, sería interesante. Del servicio meteorológico tenemos una aplicación que fue lanzada hace muy poquito, la pueden encontrar en Play Store. Lo pueden descargar cualquiera, allí tenemos la última información del pronóstico, los mapas con las alertas también para todo el país y próximamente posiblemente estén los mapas de satélites y de radares. O sea, qué bueno. El servicio meteorológico se adelantó. Dice, alguien se le ocurrió antes ya. Bueno, gracias, Edu. Se le ocurrió antes y ya está. Pero bueno, tenemos información ya para analizar seguramente y después para repasar también en nuestra página. Le quedan normalmente estas notas como para repasar los detalles que estaba diciendo Christopher, a quien le damos las gracias ya de la información que nos ha vertido. Y gracias a vos. Bueno, volvé, no te subas a ningún avión. Muchas gracias. Hasta luego. Volvé pronto. Dale, gracias.